Siento que están trabajando las minas todavía para allá. Llegó a tener como 15 o 16 mil habitantes el pueblo aquí. A veces sí le sacamos el oro, ya puro marro. Trabajaba ahí, pues, y mi papá también trabajó mucho en la mina, ¿vieron? Y se decía él que a los 16 años él ya comenzaba a trabajar en la mina. Era que cuerudo era para la enfermedad, muy cuerudo era. Y venía hasta en la tarde ya, que ya estaba el sol casi para meterse. Ese tren se venía desde la última minita que está apagada para arriba, cerca del tiro 96. La máquina arrastraba como unos 7, 8 carros. Y los carros eran igual que el tren, nomás que eran descubiertos. Y ahí echaban el metal y lo traían aquí. Y ahí están señas, todavía quedan en parte donde pasaba la villa. Están unos puentes allá, yendo para el sur allá. Cuando traía muertos que golpeaban o se enterraban a algunos mineros, era así un silbido muy, muy raro. Y ya sabía la gente del pueblo que el tren entraba por allá. Y esa chimenea la hizo uno que hizo la Torre Eiffel. Y le han pasado chubascos, tormentas muy fuertes y siguen. Le prendían allí le atizaban y ahí se iba escurriendo el líquido, pues, y de allí en moldes hacían las barritas. Salían muy bonitas, ¿vieron? Tres turnos trabajaban. ¿Cómo es el pueblito? Cantan mucho los cadernales. Muchas chacuacas y palomas. Por aquí pasan las chacuacas. Los ríos también estuvieron llegando ahora que empezó la temporada de frío.
aquí tienen vacas, chivas, borregos, su ganadito. Hay pues liebres, zorras, coyotes, gatos, de todo, de estos mapaches que le nombran, esos que se comen los mangos. Mira cómo hicieron daño en los mangos los mapaches. Se venían a subir en las matas, además que amanecía el reguero de huesamenta donde comían, según lo que eran muchos los que bajaban. Me tocó bailar, pero con violín y guitarra. Llevando el trabajo a la chimenea donde iban a procesar. Yo soy el triunfeño que no me doblego, se los voy a demostrar. Dándole a mi gente todo mi cariño, ya me voy a...